Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Quiroz, abogado de inmigración, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios. Así que estoy esperando que se suba mi programa. Yo sé que no es la hora a la que estamos acostumbrados, pero es la hora a la que puedo, porque hoy día estoy en Quito, Ecuador, asistiendo a una conferencia de abogados y les quiero contar las cosas que acabo de aprender. Esta primera reunión que tuve fue justamente con los meros meros, los abogados que están haciendo los juicios en contra del gobierno o que están involucrados en todo esto. Así que estoy feliz de poder contarles esta información hoy día. Estoy en el lobby del hotel, así que si escuchan bulla es porque no encontré otro mejor lugar con luz para poder hacer esto. Así que cuéntenme cómo se levantaron hoy día, cuéntenme cómo están. Yo estoy contenta de estar en este maravilloso país. A todos mis hermanos ecuatorianos que nos están mirando, tienen un país precioso, precioso. Me encanta ver lo verde, me encanta ver pistas maravillosas. De verdad que tienen un país precioso. Así que deben sentirse muy orgullosos todos los ecuatorianos, porque Dios les ha regalado un país hermoso donde nacer. Bueno, entonces, empecemos a hablar de lo que escuché esta mañana de mis colegas abogados que se dedican a litigar. Porque como ustedes saben, en inmigración hay abogados que se dedican a litigar, hay abogados que se dedican a la inmigración familiar, como yo, hay abogados que se dedican a la defensa de la deportación, en fin. Muchas gracias, muchas cosas que hacemos diferentes. En los juicios, primero vamos a hablar de cuántos juicios tenemos ahorita, y son muchísimos. Tenemos juicios para el asunto de DACA, de los Dreamers. Tenemos juicios por la carga pública. Tenemos juicios por el seguro migratorio, el seguro médico migratorio que el gobierno quiere ahora que todas las personas que pidan la residencia tengan. Tenemos juicios porque a los que tienen visa de estudiante y a los que tienen visa de trabajo J, también los han querido afectar quitándoles una forma de hacer de darles tiempo para sus visas. En fin, tenemos muchos juicios, pero de lo que vamos a hablar hoy día van a ser de los más importantes, sobre todo para nuestra comunidad indocumentada, y un poquito hablaremos de este juicio para los Fs y los Js, ¿ok? Entonces, primer juicio, ¿qué está pasando con DACA? DACA está en la Corte Suprema en este momento. Raúl me dice, se va a caer el de atrás. No, está en una escalera, está bien puesto. Salude, señor, salude. Acá estamos, muchachos del Swiss Hotel. Ya los están mirando 500 personas, estamos live. Oh, ya, famoso. Saludos desde de Ecuador. Ok, hablemos de los muchachos de DACA. Entonces, el caso de DACA está en la Corte Suprema. ¿Cuándo va a contestar la Corte Suprema? No sabemos. Ya hubieron los argumentos. Ya la Corte Suprema tiene la información que necesita para contestar. Tienen hasta junio del próximo año para contestar. Mientras ellos no den una decisión, mientras ellos no digan qué es lo que va a pasar con DACA, entonces ellos, los Dreamers pueden seguir renovando sus permisos de trabajo. Yo les sigo pidiendo a todos los Dreamers que renueven 11 meses y 29 días antes de la fecha de expiración del permiso. El permiso les va a llegar de 5 a 7 meses después, pero no importa que nos perdamos algunos meses. Necesitamos tratar de extenderlo lo más posible. ¿Cómo va a decidir la Suprema Corte? Nadie lo sabe. Nosotros, con nuestro corazón inmigrante, queremos que decidan a favor de los Dreamers, pero aún si decidieran a favor de los Dreamers, lo más probable es que el gobierno saldría al día siguiente de la decisión anunciando la cancelación de DACA. Así que no es, aún si ganáramos, no es una victoria que les va a dar nada permanente a los Dreamers. Recuerden que para que los Dreamers tengan una residencia, algo tiene que pasar en el Congreso. Se tiene que crear una ley y el presidente la tiene que firmar. Pero ese litigio ya está en la Suprema Corte y ahorita estamos contando los minutos para que la Corte Suprema tome una decisión. ¿Ok?
Hasta ahí, ¿estamos claros? Hola Raúl, hola Luis, muchas gracias por estar conmigo. Ok, ahora hablemos de la carga pública. ¿Qué está pasando con la carga pública? Bueno, la carga pública no es una ley, lo que ha cambiado todo el asunto de la carga pública es una regulación, que es básicamente el gobierno diciendo, es así como yo interpreto la ley. ¿Ok? So, hasta ahí me están entendiendo, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que ellos dijeron que iba a entrar en efecto un 3 de noviembre y los abogados de inmigración presentaron una petición de que eso no empezara el 3 de noviembre porque es ilegal, porque no es justo, en fin, por muchas razones. El asunto es que un juez nos ha dado, lo ha detenido y mientras se decide el juicio de si es legal o es ilegal todo este asunto de la carga pública. Esta detención ha sido efectiva para la Oficina de Inmigración, más no para el Departamento de Estado. El Departamento de Estado, o sea, los consulados, las embajadas en los países, ya están usando este tema de la carga pública como les da la gana, sin seguir ningunos lineamientos, sin ninguna regulación, simplemente como les da la gana. Entonces, el Departamento de Estado nos había dicho que ellos iban a copiar el modelo de la Oficina de Inmigración, pero como el modelo de la Oficina de Inmigración en este momento no puede entrar en efecto porque estamos en litigio, entonces el Departamento de Estado tampoco lo está usando. Y en estos momentos seguimos a merced de lo que el Departamento de Estado quiere hacer. Es muy probable que en los próximos días haya un juicio en contra del Departamento de Estado, pero no sabemos si eso va a pasar o no, porque mientras el Departamento de Estado diga que no va a usar la regulación de la Oficina de Inmigración, es posible que no se le pueda meter el juicio. ¿Ok? Entonces ya les conté de los juicios con la carga pública. Ya les conté de los juicios con los Dreamers. Y ahora les voy a contar de el juicio contra el seguro migratorio, ¿no? Como ustedes saben, el presidente ha pedido, ha ordenado que las personas que quieran pedir la residencia tengan que mostrar que tienen un seguro migratorio. Y se le ha pedido también a un juez que detenga esto. El juez lo ha detenido por 30 días porque lo ha hecho no de la forma que se hacen todos los bloqueos anteriores, se ha hecho de una manera diferente. Pero en estos 30 días se está preparando el juicio para pedirle al juez que lo bloquee por más tiempo. Así que mientras eso sucede, y como no tenemos la seguridad de que un juez lo va a bloquear, los abogados estamos mirando las formas en que los inmigrantes van a poder comprar este tipo de seguro. Pero lo bueno es saber que se está preparando el juicio, se está preparando la demanda para ponerle un alto a este seguro migratorio por un tiempo más. Y eso nos puede dar un poquito de tranquilidad, ¿no? Entonces, ya les conté juicio número 3. Ahora hablemos del cuarto, que es el que tiene que ver con los muchachos que tienen visa F o visa J, que son visas de estudiantes, y que generalmente, de acuerdo a la ley, cuando entran, no les dan un tiempo de expiración de permiso, sino que les ponen un código que se llama DS, que quiere decir por la duración del estatus. El gobierno se le ocurrió el año pasado que si una persona perdía el estatus de estudiante o perdía el estatus de visa J, que tenía tantos días para salir y porque si no salía, se convertía en indocumentado igual que las personas que vienen con visa de turista. Y hubo litigación, hubo litigio, hubo juicio en contra de esto y también se paró y la jueza que tiene que tomar la decisión en este caso todavía no lo ha hecho, pero está muy a favor de los inmigrantes. Así que el gobierno ha amenazado con cambiar la regulación y en eso estamos. Pero para todos los que me están escuchando, que conocen a alguien con visa F o con visa J, esta información es para ellos. Como ven, hay muchos juicios. Luego hay otros juicios que tienen que ver con cosas criminales. Ayer el fiscal general detuvo una decisión de la barra de apelaciones porque no le gustó como la barra de apelaciones había decidido, y entonces está buscando la forma de que un crimen que no es una felonía agravada se convierta en una felonía. Pero esas cosas ya son mucho más complicadas para yo
explicárselas y para ustedes entenderlas, y probablemente no les interesa, pero esas son las cosas que vengo a aprender cuando hago estos cursos para abogados de inmigración, porque estoy tan concentrada en mi día a día, en mis casos, en mis clientes, en mi trabajo, que a veces me pierdo, trato de estar al día, pero me pierdo de lo que está pasando. Y es en estos cursos, en estos seminarios, donde aprendo todas esas cosas, donde me empapo de la información para después contársela a usted. Así que muchas gracias por acompañarme. Voy a contestar unas pocas preguntas. No se olvide de compartir el programa, porque de eso depende que Inmigrando con Katia siga creciendo y sigamos esparciendo el amor de Dios a través de la información a los inmigrantes que tanto la necesitan. Así que déjenme ver si encuentro un par de preguntas aquí. Gracias a todos los que me saludan. Ore por mí, por favor, para que esta semana Dios me proteja y pueda hacer todo lo que tengo que hacer. Buenos días a todos. Gracias a los que me saludan. Algún número de teléfono se lo voy a dar. Yo no promociono mi práctica, mi oficina, a través de Inmigrando con Katia. Este es un servicio donde lo único que hago es compartir información y pedirle que la comparta para que podamos seguir ayudando a muchos inmigrantes. Tengo TPS, soy de Nicaragua. Quiero ir a Nicaragua el próximo año, como para junio. ¿Usted cree que debo pedir un TPS nuevo? No puede pedir un TPS nuevo porque no hay un periodo de re-registración. Lo único que puede hacer es pedir una advance parole, que es un permiso para viajar. Usted puede pedir un permiso de trabajo con la nueva fecha, pero para eso no hay que hacer re-registración, hay simplemente que hacer un 765. Y puede pedir un advance parole, pero no es necesario pedir el permiso de trabajo nuevo porque ha sido automáticamente extendido. Abogada, estoy con visa de turista en Estados Unidos y me casaré con una ciudadana. Mis hijos de México me los puedo traer conmigo. La mamá de ellos me dio la patria potestad. Eso es algo que usted tiene que hablar con un abogado en persona. Eso es algo que no puede discutir a través de las redes sociales. Hola, saludos desde Stockton. Siempre veo sus mensajes. Gracias. Gracias, gracias por estar aquí. Hola, mi niño nació este mes de noviembre. ¡Felicitaciones! ¿Puedo ponerlo en los taxes, impuestos de este año? Sí, sí puede. Si el niño nació este año, usted los puede poner este año. Hola, buenos días. Saludos desde California. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso después de que se somete un perdón para ir a su cita consular? Depende de qué consulado. Si usted me está preguntando por Ciudad Juárez, probablemente después de que se somete el perdón, toma como 10 meses que se apruebe el perdón y de ahí como un año para después de que usted haga todo el procedimiento con el Centro Nacional de Visas para que le den su cita en Juárez. Eso es lo que está tomando ahorita. Bueno, muchachos, me voy. Muchas gracias por haber estado conmigo. Los veo el lunes. Pórtense bien, cuídense mucho. Recuerden que este es un fin de semana para encontrar un tiempito para dedicárselo a Dios. Nuestra vida espiritual es tan importante como nuestro trabajo, como nuestra vida familiar. Así que échele ganas que nosotros podemos con todo. Nos vemos el lunes. Adiós. Bye.